Se imagina que a medida que un actor va creciendo en su carrera va buscando papeles protagónicos, cada vez más protagónicos. Y en tu caso, te fuiste metiendo ahora para el lado de la producción, que es precisamente también dejar un poco de lado la centralidad del papel. ¿Es una búsqueda profesional o también algo personal de correrse del centro? Bueno, es algo que hablo bastante en terapia. <laughs> eh, yo creo que tiene que ver más con la cantidad de años que hace que me dedico a, a trabajar en, en los medios como actor, ¿no? eh, como una búsqueda de, de encontrar algo más desde otro lugar que me permite eh, como encontrar un poco el, el todo, porque el rol de, de productor creativo, más que nada, eh, se mete en cada uno de, lo, de los personajes y en la historia en general. Entonces eh, me parece como, como más, más completo por más que no tenga todo lo que tiene, lo que es actuar, ¿no? que es ponerle el cuerpo directamente, pero es ponerle un poco la cabeza al proyecto en general. Y eso creo que es lo que más me atrae. Eh, hay algo que debe tener que ver con la exposición, con correrme un poco de ese uh -huh. lugar que de tan chico eh, estoy expuesto, eh, pero es un amor que va y viene constantemente. O sea, estaba confundido, no es que te corriste del centro, sino que estás en todos los detalles. Trato de meterme un poco en todo, sí, me gusta... Eh, Debo ser bastante controlador y, y, y bueno voy como viendo qué es lo que eh, me gusta de los, de los productos y cómo dar una vuelta de rosca a, la, a, a, a lo que se emite en, en televisión. Creo que en Argentina todavía estamos un poco atrasados en comparación a otros países en este cambio eh, con respecto a lo que es el streaming ¿no? y, 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 a, y sobre todo a los temas que se tocan dentro de, lo, de la televisión. Eh, pero bueno, de a poquito va cambiando. Hablando de temas, eh, estrenaste la segunda temporada, la segunda parte de Millennials. ¿Cuán Millennial sos? Sos de la generación Millennial, pero ¿cuán Millennial sos? Eh, y la parte más Millennial mía creo que tiene que ver con, con esto del cambio constante, de la adaptación mm. a, a, al cambio como medio, medio brusco, a, a los vínculos, a las relaciones distintas, ¿no? eh, al poder eh, ir eh, como cambiando y, y sin que eso sea un problema para, para mi no. cabeza, sin ver nada, como no, esto no se puede hacer, no, no te puedes separar como pasaba antes porque era algo tremendo, sino eh, a que vaya un poco fluyendo. Pero bueno, eso también genera como bastante eh, inestabilidad porque un día estás en un lugar, otro día estás en otro ¿Qué? y hay que adaptarse a esos cambios constantes. Pero que eso sea aburrirte rápido. Muy fácil, sí, pero de chico, no es algo de ahora. Eh, como me crié un poco. Eh, un poco, bueno, obviamente en, en mi casa, un poco con mis abuelos, un poco en la televisión. Eh, aprendí como un poco de la vieja escuela de la, de la televisión, porque yo, cuando yo arranqué era más o menos año 2000, 2001, donde todavía no, no existía nada de todo esto, pero ya estaba Internet. ¿no? Eh, entonces la tele todavía no había sufrido esa transformación, pero yo ya tenía como de alguna manera ese chip eh, que, que nací en el año 91, en donde ya todo empezaba como a moverse de otra manera. Eh, cuando. Producís, creás, lo haces con otros, sobre todo porque tenés que negociar contenido, eh, personajes. Sí. ¿Cómo funciona para alguien que quiere estar en todos los detalles tener que negociar la creatividad con otros? Y es la parte más difícil. <laughs> eh, creo que tiene que, que ver también con, eh, con, con mi edad y mi corta experiencia con lo que respecta a la, a la producción. O sea, si, si yo me metiera solo, eh, sería como un poco irresponsable, no imprudente, porque obviamente hay gente que sabe mucho y entiende mucho del tema. Yo trato de darle mi, mi, la, la mirada nueva, eh, pero escucho. Eh, una vez hubo Arana, me dijo, estábamos grabando Vecinos en Guerra, eh, y me dijo, nene, vos tenés dos oídos eh, y una boca, ¿sabes lo que quiere decir eso? Que tenés que escuchar el doble de lo que hablas. Me dijo y a mí me quedó grabado eso, me quedo dando vueltas y bueno, trato de aplicarlo. Tuvo un ejercicio, aprender a callarse un poco y escuchar más. Sí. Sí, la verdad que sí, es, es difícil, sobre todo en ese rol en donde tenés que estar activo uh -huh. y tenés que participar y no querés faltar al respeto, pero te tenés que tirar a pietas en algún momento. Eh, no falta mucho para que lleves 20 años en la televisión y laburaste en estos años, seguro, con los cuatro productores que le dieron forma a la tele en estos años: Cris Morena, Tinelli, Suar, Sebastián Ortega. ¿De ellos qué aprendiste para este rol nuevo como productor? Muchísimo, de todos aprendí algo. De, si tengo que describir un poco a cada uno de Cris Morena, eh, un poco esto de, de que nada es imposible, ¿no? Eh, todos sus shows en los que me tocó participar también tienen esa, esa cosa de Broadway, de, de Hollywood, ¿no? Una, una locura. Eh, que, que, que vos decís, bueno, no, vivimos en Argentina, que es un país en donde todo el tiempo estamos viviendo inestabilidad constante, y ella iba más allá y rompía todo todos los esquemas. Y, eh, y además era una persona muy estricta, en donde si hay algo que todos los Cris Morena tienen, eh, es, eh, es llegar temprano, saber la letra, colgar la ropa. Eh, como eso aprendí un poco de, de Cris. Uh -huh. Después, eh, bueno, de, de Marcelo me parece que me tocó más en, en la etapa de, de, de Patito Feo, donde era un poco más chico, eh, pero esta cosa del, del liderazgo, ¿no? Y de, 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 poner, de tener muy claro qué es lo que quiere y de ir de ir para adelante con, con eso. Aparte comparto con él una pasión muy grande que es San Lorenzo. Eh, y bueno, es como un, se llama Marcelo Hugo y mi viejo se llama Marcelo justo y mi abuelo se llama Hugo. Y hay como una relación ahí de, de los nombres, de, de la energía de los nombres que hace que, 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 que yo lo haya visto de alguna manera, entre comillas, uh -huh. ¿no? como, como una especie de, de padre en lo que es ¿Qué? el inicio de la televisión. Con Sebastián me tocó la etapa... Eh, artística más importante porque graduado fue para mí un antes y un después en mi vida. Eh, una locura lo que pasaba con, con esa novela y todos los productos que hace él tienen como ese sello eh, distinto. Eh, me, me encantaría volver a trabajar con, con él. Ahora sé bastante que no paso por Underground. Y el último que me tocó conocer fue Adrián. Eh, Toto, el, el hijo de él, muchas veces me dice que yo soy un, un viejo en el cuerpo de un, de un chico que me parezco mucho a su papá, ¿viste? Como uh -huh. que ve, ve, ve cosas ahí dando vueltas de, de ese estilo, eh, porque todo el tiempo estoy pensando como cosas, eh, cosas nuevas o, o por ahí cuando, no sé, algunos se están divirtiendo, eh, yo estoy pensando en qué proyecto hacer eh, y por ahí, en eso. Muy suave. Hay, hay algo que, que me representa. A ¿Caíste en la tele por primera vez en Café Fashion para contar chistes? Exactamente. ¿Cómo caíste ahí? Es un programa que hoy no podría estar en la no. televisión por xenófobo, homófobo, Nada. machista. No, 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 no. Y caí ahí porque cuando arrancas, vos querés estar en la tele. O sea, Pero no. a los ocho años vos querías estar en la tele. Yo quería estar en la tele. O sea, ¿Cómo se le mete en la cabeza a un chico de ocho años querer estar en la tele? Mira, la verdad que no sé bien eh, de dónde viene. Yo creo que tiene que ver más con, eh, con algo interno, con algo que te falta en tu casa, que hace que te vayas para otro lugar. Uh -huh. Para mí la tele fue un poco un escape. Mis papás justo se estaban separando en el momento en el que yo empecé a trabajar en la tele. Hoy llego a la conclusión de que tiene que ver mucho con eso. Uh -huh. o sea, había mucho quilombo en mi casa, entonces yo trataba como de, de salir de ese lugar y, mi, y, y la televisión. Las horas de terapia. Lo, los, eh, los estudios de grabación, el estudio 7 de Telefe fue uno de, uno de mis uh -huh. grandes hogares. Sí. Creo que tiene que ver con eso. Eh, sos imitador. Más eh, o menos. <laughs> eh, ¿Arrancaste imitando a alguien en la familia? ¿Dónde viene esa faceta? Mi viejo es un gran imitador. Ajá. Y por ahí copio un poco eso de. Eh, me parece que tiene que ver con la música también, con el oído, ¿no? con escuchar voces y cosas y tratar de copiarlas, pero no no, no me considero para nada un imitador, sino eh, una persona que hace chistes imitando nada más. Eh, igual hiciste de eso un laburo, porque después hiciste la, la voz de Dash, uno de los hijos de los increíbles, que tiene que ver con eso. ¿no? Sí, 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 eso, esa fue una experiencia increíble, era chico y tendría 12 años y... Y bueno, eh, el personaje tenía algo parecido a mí cuando era chiquito, uh -huh. entonces me parece que me eligieron más por el Physique du rol que, que, que por otra cosa. Porque ¿Te acordás después... algo del personaje? Y me acuerdo, sí, me acuerdo cuando lo grabé, eh, sobre todo que tenía esa cosa, esa chispa constante de querer hacer cosas todo el tiempo y de ir más rápido que, que la cabeza, ¿viste? Como que el cuerpo le iba más rápido que, que todo lo que te estaba pensando, era, era, era medio raro eh, el personaje y tenía como mucha cosa de onomatopeya de grito. Eh, y bueno, ahí los directores te iban como guiando porque la verdad que le está, tenés que ponerle el cuerpo, no solamente la voz, claro. a ese personaje. Fue re linda la experiencia. Eh, participaste en proyectos que fueron muy exitosos, como Pati patitos Feo, chiquititas. Sí. Eh, ¿Llegaste a desear alguno de los papeles o te llegaban antes de poder quererlos? mira cuando arranqué. Eh, antes, de, antes de arrancar, en realidad unos meses antes de que le diga a mi mamá por primera vez que quería estar en la televisión, yo había soñado que estaba, eh, había ido a ver Chiquititas y esa no, misma noche se ve que me quedo en el inconsciente dando vueltas y so, soñé que estaba arriba del escenario cantando, bailando, actuando uh -huh. eh, y al otro día me desperté y le dije a mi mamá que quería que yo quería estar ahí y mi mamá no me dio mucha bola en ese momento porque me decía vos tenés que estudiar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro y mi abuela me escuchó y empezó a buscar por el barrio conocí a un pibe que, eh, que um, hacía publicidades entonces le preguntó a la mamá a ver qué agencia se me podía anotar. Era todo mucho más difícil. No, no, era, no era tan sencillo llegar a, a, bueno, a una agencia en donde te anotaras y te empezaran a llamar para hacer casting. Y mi abuela se movió con eso y empecé a estudiar teatro. Y ahí arranqué. Me tomaba, me acuerdo, el Urquiza, el 39, iba a Palermo a, con mi mamá, con mi abuela, mi abuelo, alguno que me acompañaba a las clases esas. Tenía ocho años. Eh, ¿Qué hacían papá y mamá? Mi viejo profesor de tenis. Uh -huh. Mi vieja hoy en día eh, trabaja en el Senasa y tiene un salón de fiestas infantiles, pero pasó por mil rubros. Nada, muy emprendedora. Y igual también tus abuelos, ya los mencionaste dos veces, tuvieron un rol importante Súper. en tu formación. Sí, sí, sí. Mis, mis abuelos tenían este salón de fiestas eh, infantiles que después, bueno, lo terminé uh -huh. heredando mi mamá y tanto mi abuelo como mi abuela se encargaron como de llevarme a, a todos los lugares y, y de que yo estuviera como bastante contenido. A veces se quedaban conmigo en... en en los estudios de grabación, a veces mi tía también, pero mis, mis dos abuelos fueron como pilar el vehículo ¿no? para que yo pudiera hacerlo. ¿Y cómo, es la, cómo se va formando la carrera de un nene? Digamos, ¿En qué medida elige los papeles o las tiras que hacen? ¿En qué medida las deciden otros? Digamos, ¿Cómo se va formando la carrera artística de un chico? De entrada no elegís, no, es difícil elegir, más en Argentina. Creo que en otros países es un poco más fácil porque, no sé, haces Game of Thrones y haces un personaje no sé, de, de alguno de los chicos y ese chico o sea, pasa a ser como una, una estrella y empieza como a, a, a girar en, en torno a un mundo ¿no? en donde empiezan a llamar para distintos papeles y cosas y me parece que es un poco más sencillo en, en otros lugares en Argentina eh, es medio complicado me parece que se va construyendo un poco por lo que van necesitando yo tenía una ventaja muy grande que es que siempre bueno, creo que hoy en día también siempre eh, parecí más chico de lo que de la edad que tenía, porque cuando arranqué a trabajar en, en Yago Pasión Morena, buscaban un nene de 6-7 años, yo tenía 8-9, claro. entonces ya mi cabeza tenía otro desarrollo y mi pero cuerpo era más fácil no, trabajar con vos y dabas el nene de 6-7. Era perfecto claro. para eso y eso a mí me ayudó muchísimo. ¿Y pero te tocó de chico hacer cosas que hoy tenés en la memoria y decir eso no me gustó, no hubiese querido hacerlo? Casi nada, te diría... Bueno, algo. tuviste suerte. Sí, sí, me caí en lugares muy, muy buenos y con gente muy uh -huh. piola. Sí, pero te... Te podría haber tocado, ¿viste? Claro. algo que no te gusta para nada. ¿no? Sí, no, no. Sí. Eran lugares eh, copados. Y de grande te tocó hacer cosas que por la necesidad de firmar un contrato no es lo que hubieses elegido hacer? Y hay cosas que sí, que decís que sí, por ahí uh -huh. tendría que haber esperado un poco más, pero no soy de arrepentirme. Yo creo que todo, todo estaba como puesto en el camino por algo y, y que te sirve para algo. Entonces lo tomo, no, no, no es que me quejo de, de eso. Sí, lo que me pasa. Quizá al revés que a muchos, es que yo de chico eh, lo vivía con demasiada responsabilidad y no lo podía disfrutar tanto. Y hoy no. Hoy lo vivo como un juego. O sea, al revés de que lo que me debería haber pasado. Eh, ¿Cómo era esa eh, la tensión? ¿Por qué, ¿Por qué decís que no lo disfruté bastante? Porque era muy responsable, era extremadamente responsable. Si no sabía la letra, me ponía muy mal. Si llegaba tarde o dos minutos tarde, eh, era un obsesivo de, del trabajo de chico. Pero a los, a los nueve años. En Sí. sí. Sí, y encima. ¿Y iba, de dónde venía eso? ¿Tenés idea? Y yo creo que viene eh, un poco de, de, de cómo es mi familia. Vengo de una familia italiana, ¿viste? De, 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 mucho laburo y muy, muy uh -huh. estrictos en, en muchas cosas. Pero un poco yo, qué sé yo, la locura que tenía de, 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 que, de que me fuera bien en varias cosas. Y al mismo tiempo iba al colegio, porque si no mi mamá no me dejaba eh, trabajar, hacer lo que hacía. Entonces, eh, nada, rendía como en los dos lugares. A veces estaba muy agotado. Eh, terminaba, de grabar, terminaba el colegio a las 7 no sé, de la mañana, salía a la 1 del mediodía, me iba a grabar, volvía a las 10 de la noche, comía, estudiaba, me iba a dormir y volvía a arrancar. ¿Y en el colegio eras el, el centro de la joda porque estabas en la tele o todos se te pegaban porque estabas en la tele? Me cambié cinco veces de colegio, ah, eh, pasé por distintos colegios porque los horarios de la televisión eran bastante complicados y a veces tenía que ir a la tarde, a veces a la mañana, entonces como que nunca terminé de conformar como el grupo de, de amigos de colegio y me iba haciendo amigos en distintos lugares, hay algunos que me acompañaron durante todo ese tiempo pero muy pocos eh, y siempre era el pibe de la tele, eh, sobre todo cuando me cambié al último colegio que fue el Copelo, donde me regresé en Devoto eh, que era un colegio que tenía un curso recontraformado que venían todos desde de Jardín juntos y yo era un bicho raro ahí adentro. Y de la tele. Pero... Y de la tele. Entonces eh, me tuve que armar un poco de... Tenía bastante personalidad y, y eso hacía que me plantara frente a por ahí alguna situación uh -huh. en donde se ponían un poco picantes, pero no, nunca tuve problemas. Me dijiste que graduado te cambió, sí. como un antes y un después. ¿En qué lo viviste ese cambio? en que se me partió un poco la cabeza a la mitad, o sea, no en lo que pasó con, no solamente en lo que pasó con mi con mi carrera porque era la primera vez que me pasaban de llamar por el nombre del personaje a mi nombre en la calle, como que había algo de eso que había cambiado y eh, me había ido a vivir solo ese mismo año, tenía 20 años, le dije a mi mamá, me voy, mi mamá ataque y claro, más y me dijo, pero pará, o sea, ¿cómo, te vas, a... claro, ¿cómo claro. te vas a bancar? Y bueno, tenía una guita ahorrada, pero no era tanto. O sea, podía subsistir cinco o seis meses. Y justo fue en enero, eh, justo cuando me llamó para, para ser graduado. Si sí, graduado, podría ser una novela más. Claro. Pero sí, no sí, fue. sí, como es la televisión argentina. Claro. Exactamente. Y no fue una novela más. Y bueno, me empezó a ir muy bien. Eh, pero ese irte bien conlleva un montón de cosas alrededor. Eh. Tenía una novia, me había separado en ese momento, salía mucho de joda, eh, tenía todo como a, a disposición. Siempre fui igual como bastante responsable, bastante centrado. Dentro del descontrol era bastante controlado, pero en un momento la cabeza medio que me explotó y me agarraron ataques de pánico. Llegando a octubre, la novela terminó en diciembre y me asusté bastante con eso. Ahí había como un, un cambio ¿viste? que estaba pasando en mi vida que era demasiado violento y me estaba pasando todo junto. Y eh, por primera vez, como que sentí que había algo que no estaba tan bien. Qué fuerte, ¿y cómo seguiste? Empecé a hacer eh, biodecodificación. ¿Qué es eso? Es como una especie de terapia alternativa que tiene que ver un poco con la, con la energía. Te explico un poco que somos una copia del código genético uh -huh. de, de nuestros viejos y tendemos a repetir los mismos errores en, lo, en, los momentos, en los mismos momentos en los que ellos lo hicieron. Entonces, la primera pregunta que me hizo la decodificadora fue: ¿Quién, soy? ¿Quién sos? Y yo. No sabía qué responderle. Viste cómo que eh, estaba como un poco desintegrado, tenía como, estaba partido a la mitad. No, había construido algo hasta ahí, ya tenía 10 años de carrera, o más, 12 años de carrera, pero sobre una base un poco floja, porque tenía que laburar mucho para atrás eh, la construcción del, de, de lo que yo era realmente y no de lo que me dijeron que tenía que ser. Y ahí cambió, ahí vino otro bastón. ¿Y en algún momento pudiste responderle? ¿A ella? Sí. En ese momento lo que me salió a decirle fue Gastón, mi nombre. Pero me dice, ¿pero qué querés ser vos? Me dice, porque a vos te dijeron que haces esto, 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 esto y esto. ¿Y qué querés ser vos? Y ahí empezó como la, la construcción de, de eso uh -huh. que hoy tengo un poco más claro. ¿Tuviste alguna vez rollo con la altura? Y alguna vez tuve. Eh, me quejaba de lo que me daba de comer en realidad, porque esto que te decía. <laughs> claro. Eh, de entrada, ¿no? mm. de que parecer más chico, tiene que ver también con la altura, con, por ahí mm. con, con la cara más, más anineada y todo eso. A veces me quejé porque me costaba mucho, o sea, no me daban bola las minas más grandes, entonces a mí me molestaba. <risa> <risa> era algo que me jodía bastante. Pero te iba recontra bien con las otras. Pero bueno, qué sé yo, era un. Después no, después te relajas. Claro. Eh, tenés mucha actividad en Instagram eh, y básicamente seguís a deportistas, a artistas, productores, ningún político. Es una decisión premeditada. No, de hecho me gusta bastante la política. Ajá. Ahora que me lo decís voy a empezar a seguirlo. <laughs> no, eh, no, no, no sé, no, no son, eh, son personas que me llaman la atención mucho, uh -huh. pero no para Instagram. Prefiero okay. seguirlos en Twitter. Ah, perfecto, o sea, tiene que ver con... Eh... Sí, con, son, me parecen aburridos en Instagram. Creo que no saben qué hacer. Ah, puede ser. Bueno, no son millennials. No entienden cuál es claro. el código. Uh -huh. Twitter es más... Siento que es más para ellos. Claro, además tiene que ver también con cómo la dinámica. circula el discurso, la discusión. Y además que hay algo de la política que es más como, por así decirlo, más sucio, más, eh, uh -huh. más oscuro. Más barro que Twitter da para eso. Y Twitter es más oscuro. ¿Y te metes en discusiones en Twitter eh, políticas o te quedas al margen? Cuando estaban graduados me metía eh, porque no sé, era más como. pensaba menos lo que. Lo, era más irresponsable en ese sentido. Hoy en día me cuido más con, con lo que digo, lo que, lo que hago. También porque tengo una responsabilidad como comunicador y, y cualquier cosa que pueda decir puede, puede llegar a afectar a, a alguien, a, algún, a uno que le afecte, ya, ya es sí. un problema. ¿Quién te enseñó a jugar al póker? Nadie. ¿Solo? Solo, ¿Solo? Sí, empecé a jugar solo y uh -huh. me encanta. Eh, los que juegan mucho al póker dicen que es mucho matemática, mucho aprender probabilidades uh -huh. y poco azar. ¿Cuánto tiempo le dedicas a estudiar para jugar al póker? Y cuando me junto a jugar los martes con mis amigos, voy estudiando a medida que, 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 va, que van pasando las manos, sobre todo a cómo se comportan los claro, demás. Claro, eso, hay que jugar, a, a aprender de la jugada del otro. Hay algo de eso, sí, hay, hay mucha de probabilidades, uh -huh. eso lo tenés que tener bien claro, pero me parece que hay más una cuestión de, de feeling, viste, y de... De comportamiento en el momento en el que hace poquito jugué un torneo de póker el fin de semana pasado, justamente. <laughs> eh, eh, un torneo grande, bastante grande. Era la primera vez que jugaba algo así, medio mega. Eh, y es muy aplicable la actuación a todo eso, porque todos los demás van viendo, ¿viste? se van fijando qué es lo que haces, qué es lo que no haces, qué es lo que decís, cómo te, cómo, si te toca la cara, si te toca la nariz Si te pones nervioso, y hay una parte que no la puedes controlar, porque el que te genera una adrenalina en un momento, que dices, pero ¿cómo me estoy poniendo nervioso porque salieron dos haces en la mano? Y sí, es así, qué sé yo, y se te nota la vena acá que, y el otro te la ve. Y ahí hay algo que ya está mal. ¿Y perdiste mucha guita en una noche? No, no, no. no. O sea, ¿sabes controlar? Te digo, soy descontrolado, pero tengo control sobre... sobre. O sea, me gusta, eh, mm. me gusta tomar riesgo. Por algo traje una, una obra de afuera y la uh -huh. en la calle corriente y me parece que esa uh -huh. es la apuesta más loca que puedo hacer en mi vida. Sexo con extraños. Claro, pero llevado al, al, al juego siempre tengo como, viste, mi límite. O sea, el riesgo controlado. Exactamente. La adrenalina hasta cierto límite. Y, sí. Uh -huh. Pero eso podría haber sido una un, ah, algo terrible, algo de, lo de sexo con extraños, ¿no? Uh -huh. Podría haber sido un fracaso total. Sí, sí, era un riesgo enorme. Además enorme. Eh, el, los derechos de la obra, un teatro importante en la Avenida Corrientes, la inversión grande. Sí, sí. Podría haber sido una catástrofe, <laughs> ahora que lo pienso. Y le fue muy bien. Sí. Uh -huh. Éramos un grupo de 13, promedio de edad, 23 años. Wow teníamos, en, ahí montado todo en la calle corriente con una mega producción y muchos errores, obviamente, pero cosas que me sirvieron para aprender y para, para seguir creciendo. pero Le, una adrenalina increíble. ¿Y te costó convencer en su momento a Guillermina? Sabes que no. O sea, fue, el, uh -huh. fue lo más loco de todo. Yo creo Porque que... Eso era, pibes de 23, sí, habías laburado con, sí. con Marcelo, uh -huh. eh, pero distinto es ir a buscar. Mira, hubo eh, pasaron varios nombres antes de, de Guillermina. Y yo estaba convencido que tenía que ser ella. ¿Pero por, por qué? Porque ella estaba como en un momento parecido al mío. Yo arrancaba como productor. Y ella arrancaba como actriz, claro. de alguna manera. Entonces, energéticamente, yo pensaba, la única persona que me puede llegar a dar bola, realmente, si le interesa hacer algo eh, distinto de este estilo, y que tenga un poco, un poco de locura. Porque claro. si no, nadie se más confiar en un pibe de 23 que lo conocía como actor para andar a saber qué hace como productor. Puede ser un desastre. Sí, claro. Bueno, confió. Eh, y se tiró a la pileta igual que yo, y la verdad que la pasamos muy bien. Fueron seis meses muy divertidos. Eh, ¿Cómo aprendió a manejar el ego un pibe que fue capaz de tatuarse en el bajo vientre? Enjoy, disfruta, que está claro para quién era el, el público, ¿no? <laughs> Pero sabes que en ese momento no lo pensaba de esa, de esa manera. Era la, la locura. Todo está relacionado con, con este año 2012, que fue los graduados uh -huh. al mismo tiempo. Eso fue antes de que me agarraran los ataques de pánico. Era como una manera de, yo creo que, de decirme a mí mismo, eh, loco, para empezar a disfrutar lo que, lo, que, lo que te está pasando, eh, porque si no, no, o sea, ya estás pensando en lo que viene y en la novela siguiente o en el siguiente proyecto y nunca terminás como de, de, de relajarte y divertirte, ¿viste? Entonces me lo tuve que tatuar ahí. <risa> <risa> eh, esto de ser. Galán de televisión hace que parte de tu vida esté siempre en los medios. Uh -huh. Y también es parte privada de tu vida. ¿Se puede negociar eso con lo que se llama periodismo de espectáculos? Claro. ¿Qué sí, qué no? ¿Hasta dónde te persiguen? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa relación? Hay una parte que no se puede negociar, que creo que es la que tiene que ver con, con lo que. Va pasando todo el tiempo a tu alrededor, porque si no tenés que dejar de salir y te tenés que guardar adentro una cueva, un Neandertal, y te encerraste y, te y no, no haces absolutamente nada. Yo nunca renegué de eso, nunca. Porque me parece que, que es parte, viste, también de, de, del laburo. Después uno elige qué contar y qué no. O sea, me parece que todos saben perfectamente que cuando hacen algo, eh, saben si eso va a salir o no va a salir. Después puedes tener más mala suerte, menos mala suerte. Que te engancharon. Que te nah. engancharon en algún lugar haciendo tal cosa. Pero vos sabés que si vas a ese mm. lugar es probable que mm. pase tal cosa. Entonces, eh, qué sé yo, es parte de la regla del juego. ¿Pero todavía te calentás y te inventan, no sé, una novia cada fin de semana, esas cosas? Nunca me pasó que, o sea, sí me, sí me pasó que me, que me pusieran un título. Eh, puntual eh, con una pareja que por ahí había salido a tomar algo. Claro. Pero ni me calienta. Es como que ya uh -huh. está. Ya está. Es parte como de. Ya sé que es así que, que, que es más importante un título que, que vende que uno que no vende, claro. porque es parte del negocio. Sí, un... si vende, tal vez te trae algún. Sí, pero nunca tuve un quilombo demasiado uh -huh. grande ni nada que, que diga, no, che, la verdad que me, complica, me la complicaron feo. Una cosa así. De buena tiene la fama es que te pueden invitar a jugar un partido homenaje en San Lorenzo, por ejemplo. O tres. O tres, claro. <laughs> sí, tres veces jugué. Sí, me tocó y me tocó hacer dos goles. Uh -huh. Por suerte. Increíble. Sí. Eh, sos eh, fanático y además calentón, o eras muy calentón. ¿Qué es lo peor que te pasó viendo perder a San Lorenzo? ¿Qué es lo peor que me pasó? Lo peor que hiciste, tu peor calentura. Una LP, una piña y una estufa que estaba prendida de esas que tiene, <laughs> que, 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 sí, cualquier cosa, ¿viste? Caliente, tirado, revoliar algo. De chico me enojaba mucho, lloraba, me volvía loco. Tenía 6, 7 años, lloraba, me, me quería romper todo. Y después nada, después me tranquilicé y entendí que era uh -huh. un juego y que no pasaba por ahí. Sí hice locuras, me tatué un cuervo en la pierna cuando se estaba por ir al descenso o sea, no en el 2012. Ese año fue como que pasaron todo, todas las cosas uh -huh. al mismo tiempo. Eh, y me tatué en, en el entretiempo contra San Martín y San Juan eh, estábamos descendidos y dije que si no, se desen, si no descendía me me tatué. y me fui me tatué Zaf, fue me tatué cumplo eh, cómo funciona un calentón con el golf uno se imagina que no que es totalmente incompatible no sé hacer una papa un doble bogey rompes el palo contra el pasto digamos sí eh, el golf me ayudó mucho con eso el golf para mí es el deporte más parecido a la vida porque eh, uh -huh. es, es, es largo Dura varias horas, te, te mantiene, te tenés que estar concentrado todo el tiempo porque si no podés hacer 17 hoyos espectaculares y en uno la cagaste y chau, sí. se, se pudrió todo, no sirvió nada de todo lo que hiciste durante todo ese tiempo eh, y te humilla, ¿viste? Te pone, cuando vos crees que la tenés clara y estás haciendo el programa de 30 puntos de rating, te lleva al programa de cero y, y eso es fundamental para mi carrera. Te ordena el ego. Sí. Sí, te, te, te. Hoy sos buenísimo, mañana sos malísimo. Eh, y siempre estás ahí. Y nunca parece que lo tenés y no lo tenés más. Y es durísimo. A veces te agarras unas calenturas que son tremendas. Igual me caliento más jugando al tenis. Me enoja uh -huh. más todavía. Porque como no depende 100% de mí, tengo claro. otro enfrente. Me pasó alguna vez de romper alguna raqueta. Darle contra el piso. Sí, romperla. Eh, ¿Y más allá del deporte, qué te frustra? Más allá del deporte. Eh... A veces me frustra eh, la, la inconstancia que hay en, en Argentina para, para ciertas cosas, eh, para a todo nivel. Veo la, bueno, ahí volví, al, volví al deporte, la AFA, ah. el gobierno. Pero bueno, es más política que deporte, eso, ¿no? Sí, lo, los gobiernos uh -huh. que, que van pasando, no poder encontrar eh, cierta estabilidad eh, culturalmente como somos, cómo nos comportamos, cómo nos ven frente al mundo, cómo nos manejamos. Por eso hay algo de la política que realmente me interesa. Y que, y que nos vean con, como un país poco confiable, eso me da bronca. ¿Qué sé yo? Me parece que tiene que ver con, con, la, con nuestra idiosincrasia y con lo que creímos, ¿no? de lo que crea, creímos y creamos en, en algún momento y que todavía no, no, no pudimos revertirlo. Eh, te tocó compartir el elenco con Telma Fardini con ¿no? uh -huh. y con D'Artez. También te tocó sorprenderte. Con la denuncia junto a todos los demás. Sí. Eh, ¿Cómo funciona eso? Porque uno se imagina que dentro del mundo del espectáculo, como que el ídolo, el actor es como un intocable y de repente deja de ser así, ¿no? Sí. Y está bien que así sea, claro. obviamente. Eh, es loco lo que pasa porque antes eso no. ¿Por qué digo está bien que así sea? Porque no era así. Claro. Porque no, no. Increíblemente no era así. Uh -huh. Como si no fuéramos dos personas, ¿no? Los que estamos dentro del mundo del, del espectáculo. Pero la pantalla genera como una cosa, ¿no? De, de, sí, de ponerle teflón a la gente. Claro. Eh, y fue muy chocante. La verdad que cuando, cuando llegó la noticias, justo fue el día de mi cumpleaños. Entonces me, fue una bomba de tiempo porque eh, yo había compartido programa con los dos con D'Artés el año pasado uh -huh. me tocó hacer Simona también al mismo tiempo entonces mi teléfono que me llamaban por teléfono para decirme feliz cumpleaños me explotaba por, para claro. preguntar entonces no sabía qué responder que no era un momento de, de la verdad que no no estaba medio choqueado no, no entendía bien qué había pasado era una persona con la que había compartido no solamente mucho tiempo de grabación sino también afuera había ido mil veces a la casa sí. entonces fue fuerte para mí y crees que efectivamente cambió que ahora el mundo del espectáculo la televisión el cine eh, está digamos, preparado como para identificar y denunciar y no callarse? Yo creo que hay algo que cambió para siempre uh -huh. eh, y que está increíble que sea así, pero que todavía hay casos o cosas, viste, uh -huh. dando vuelta en donde la gente no se anima porque tiene miedo a, a perder su laburo o a que no lo llamen nunca más, es un mundo muy chiquitito, uh -huh. entonces eh, eh, se lo manejan muy pocos y, y la verdad que, que nada, me parece que cada vez va a pasar menos, pero que nos falta. Uh -huh. Que nos falta un camino bastante largo. Eh, el camino del productor eh, termina con Millennials. ¿Con qué sigue? Tengo un montón de cosas escritas. Estoy esperando. Eh, nada, voy, yo voy hablando como. No tengo una productora propia, sino que voy produciendo por, por proyecto también. Eh, para evitar un poco eh, con la, la inestabilidad que hay en, en, en Argentina, eh, tener viste, una estructura demasiado grande es bastante claro. complicado. Es un riesgo. Es un riesgo muy grande. Hoy no tengo la espalda para cubrirlo de esa manera. Capaz que en algún momento sí. Me encantaría poder darle trabajo a un montón de gente. Eh, pero voy proyecto por proyecto y me parece que de esa manera me funciona muy bien. Tengo un amigo, Mariano Markevich, con el que escribimos un montón de, de proyectos que los tenemos como ahí en carpeta, una especie de fábrica. Y bueno, voy presentando uh -huh. a medida que que van surgiendo eh, las ideas y, y tengo dos o tres que están ahí cocinados que me encantaría hacerlo ya. Eh, la pinta de nene te dio de comer estos 20 años casi en la televisión. Ahora, ¿qué sueña para su futuro? La pinta de nene te dio de comer estos 20 años casi en la televisión. Ahora, ¿qué sueña para su futuro cuando sea grande este nene que ya no lo es? Y me encantaría eh, poder realmente dedicarme a, a la producción, pero con continuidad. Eh, poder... Me gusta la creatividad, ¿no? Esto de armar equipos, de, de, de elegir a los mejores para cada cosa del laburar en conjunto. Eh, me, gusta, me gusta mucho las series, me gusta mucho el cine. Eh, hay que ver para, para dónde va la vida. Hoy estoy como en el medio, justo estoy en una, en una etapa intermedia, ¿no? todavía no, no soy tan grande, entonces los productores más grandes por ahí me ven como un pibe, un pendejo que, que se mete a hacer cosas. Pero bueno, tengo este back de atrás de, de la cantidad de años de, de, de laburo y algunas cosas eh, quizá bastante arriesgadas, como lo de como lo de sexo con extraños, o mismo lo de Millennials, que son proyectos que, que, van, que van surgiendo. Kueller, eh, Martín Cueler, que es dueño de Cuarzo, me dio la posibilidad también de asociarme a él en este proyecto y que yo me tira como mi impronta y mi cabeza, pero bueno, esto es un camino larguísimo. Hay que paso por paso.